Deja cambiar la imagen de atrás. Decía yo que se veía raro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenido, Night of Darkfire. Hoy vamos a concluir, lo más probable, The Whistleblower. Ya no queda mucho, lo consulté con mis asesores. A mis hermanos. Unos vicios. Y lo bueno que para... Bueno, lo bueno o malo es que para el... siguiente, el Hablas 2, no se lo saben todo, así que ahí sí nos vamos a quedar atorados con la bruja un rato. Entonces, pues, empezarle. Vamos a continuar la partida. Recordamos, ayer nos quedamos en que nos caímos después de que escapamos del pervertido que nos quería hacer una cirugía de cambio de sexo. Y... pues quedamos muy mal, ¿no? Tiene ahí como una bola en el tobillo que va a estar difícil que se recupere, pero vamos a ver qué pasa. Y le saludo en la cámara, hola. Hola. No se alcanza a ver el pie desde aquí, pero si está bien, si miren, si está bien programada esta madre y se ve como está cojeando. Porque nos aventamos para empezar desde como ahí, de ahí nos aventamos. Pues esto tronó muy feo, ¿no? Porque te encuentras archivos por todos lados. Es como si hubieran escapado todos con lo que tenían en su escritorio y en medio camino tiraron los archivos. Sí, yo caigo desde ahí y no me levanto. Wow. Recuerdo que en el 2 lo que me falló mucho fue que se me acababan las baterías. Entonces cuando empezamos el 2 hay que tener cuidado con el uso de las baterías. Aquí a pesar de que lo empezamos en difícil no hemos tenido problemas con eso. No creo que me doy bien desde aquí. ¡Ja! Sí. Es que duermes en una litera. Encuentra la llave para acceder al pabellón masculino. Ah, bueno. Pensé que nomás del chingadazo dices au, te quedas ahí retorciendo el dolor hasta que te vuelves a dormir. Recuerdo esta parte, vean. Cuerpos colgados con ropa mojada como conejos despellejados.
No logro escapar. Pero si que no se lo ponen a un lado. Así como lo que decías, ¿no? Ah, doctor Pepe Chuy, bienvenido. Qué honor. Hoy terminamos Whistleblower. Como decía el famoso, vamos a abreviar, ¿no? El caballero. Sentido común, no vayas hacia donde están los cuerpos colgados. Voy hacia donde están los cuerpos colgados. Ahí hay algo. Que ya me había deshecho de él, parece que no. Nomás lo escucho, pero no alcanzo a detectar dónde viene. ¿Para dónde le doy? Vamos para acá primero. Mucha salida. Ah, creo que ya no sé reconocer dónde es aquí. Ya tiene todo listo. Creo que no pueden pasar por ahí, no hay tanto problema. Así. Bueno, si le abro de ahí, no voy. Seguramente tengo que desbloquear esto para cuando tenga que correr, pero me llama la atención que acá. O no. Yo no puedo caminar para allá, solamente era una trampa. No.
No. Judgment, you little swinish eyes. Podríamos contar el tiempo que tarda en dar la vuelta. Me ayuda mucho. I'm trying to be patient, darling. Ahorita que salga. Pero claramente por aquí no era. No había nada. No me han valido madres. No me vio. De hecho, la salida es por el otro lado. La llave. No. Ah, ahí está la llave. Gracias. Hay que esperar que se para que entonces. Hay cosas buenas en este juego que no tiene el de Alien. Jaja. Ahorita me acordé del radar del otro juego. Que trae chingueo. No te metas, no te metas. Olaf. No seas. Y hemos perdido la habilidad de correr, así que está más cabrón. Otra vez agarra la llave. Escapa del ojo por aquí. Cuando se acabe la música. Ya se acabó la música.
avión, se ve para ¡No! ¡Ya te iba a hacer para el otro lado! Es más difícil que vivir. Otra vez me la jugué igualito. Hasta escuché que saltó la mesa. ¿Escucharon? Nada más me dejó de ir para disfrutarlo más. This sucks!
voy, saltito. Pegar a la pared para que no alcance de... Según yo. Que sale de ahí y se va al otro lado. Vamos a meter aquí un rato. Cuando pase por ahí y se regrese, ya sale. No puedo correr, tengo una pierna rota. Ahí viene, viene, viene. No te metas aquí. Ah, no te metas, güey. Ese mamón, nunca se mete aquí. ¿Cómo lo sabe? Ya me vio, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¿Dónde se escondió? ¿Qué me vio? Bueno, ya vamos llegando cada vez más lejos. Ahí va. Ahí brincó la mesa. Pero me la juega seguido, ¿no? Sí, otra vez, otra vez. Me va a sacar de aquí. Che juego troll. Se escucha que salta. La vez pasada.
Intenté esconderme la otra vez ahí, no funcionó como muy bien. Pero aquí me ven chinga. A ver, yo llegué aquí. Pero aquí como que yo no te veo. Espero que no salga de aquí. No. Bueno, esa no es la puerta. Déjame hacer algo para que parezca, porque si funciona este juego. Se regresa. Hace como que salta, pero no salta. Me acerco. Ahora sí va a saltar. Así que dije también nomás. ¡Ay, no puede ser! ¡Me pegó cayendo! ¡Ni siquiera me había visto! A ver, entonces sabremos intentar algo nuevo. Come on.
Uy, solo nos tomó media hora, pues ya me encontramos. ¡Brinca! One more. I try and I try. You all. Mete las manos, defiende. You can hang like the rest of them. Heavier than you look. If this is you on the honeymoon, I hate to imagine our anniversary. Hold still. God damn it, what are you? Oh, damn it, darling. No, you need to behave. We could have been beautiful. Ahí quedó. No vimos bien cómo fue que le pasó, pero nos salvamos. Vámonos. Escuchan pasos. Ya me salí. Seguramente hasta que llegue ya no va a funcionar. A ver. Eso a mí no me dio mucha risa, yo nomás quiero escapar. Ni siquiera sabía que había una capilla, pero sí la recordaba, pero es de primero. Bueno, esos soldados que se ven afuera son los que mataron al del primero. Pero no acuerdo de evitar que me vean. Thank you.
escucho pasos. El elevador, tendré que ir por el elevador. No, ah, miren, el que le cortó los dedos al otro. El mochaditos. Hola Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, llegas a la parte final de DC Blower. Vamos a comenzar con el 2. Bueno, no sé, mejor llevas más rato. Está la musiquita, ¿no? De cuando ya terminó algo, así que ya poco la cara. También me van a disparar en cuanto me vean al final, ya. Entonces murieron. La salida es para allá, pero que hay otras cosas. Thank you.
Park. How the fuck are you still alive? ¿Quién me está hablando? Let's. Pues está bien muerto. Make a deal. You help me. I'll help you. Estúpido abogado muerto. I'm stuck. Help me up. Ay, hijo de la chingada. No. No one can know. No one. Bien, Billy. Ahora va a ser el muerto para que no vea. Casi fue esa escena de Resident Evil 3, ¿no? El helicóptero. It's finally over. No hay nota para el final de este cabrón. Ir en el carro donde llegó el reportero. Me he olvidado el nombre. No más. ¿Quién era? No reconoces bien. Creo que no era Billy, ¿verdad? It's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? El que apareció al final era el reportero, ¿no? Porque al final del primer juego le dice, ahora tú serás el Wolf, el proyecto lo hace. Y luego se ve que empieza a matar a todos. ¿A quién sería? Porque a Billy si lo desconectamos, pues... No sé, me gustaría buscar un video de final de Aulas explicado. Cambiemos al 2.
Hablas dos. Y cambiamos el juego. Iniciando la parte 2. Vamos a tenerlos. A ver. Subtitles. Todo lo demás igual. Nueva partida. Dice continuar. Ahí tengo algún juego guardado, pero la verdad. Acuerdan que parte voy. Me gusta morir. Merezco un castigo. Simulador de vida. O sea, ese que me dan un golpe y me muero. El juego que se pasa corriendo en normal. Siempre lo he presentado así. ¿Sí lo jugaste, Pepe? ¿El Aulas 2? A ver. Me cansé de correr. Pues hay que jugarlo en difícil. Digo, no me gusta morir realmente, pero veamos si también lo podemos pasar corriendo. Zonas rurales de Arizona. No eres guerrero, así que corre, ¿no? Pero parece que llegan a ser un poco estúpidos. Están en un pueblo, hay palas, hay cuchillos, hachas, ramas. Y dices, no, mi cámara me va a defender. ¿Simulador de vida es la buena? No. Calémosle en modo difícil. Si es muy fácil, le cambiamos a simulador de vida. Esa batalla está muerta. Sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? No. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood. She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Can't work by diaphragm. Se ve que es una mejor cámara que en el uno y va a grabar igual de culero. Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa! The fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but well, we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good.
Hum, hum. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Se acabó, murieron. Simulador de vida, murieron en la calle. Aquí no tengo cámara. No puedo ver los casilleros. ¿Será que una de esas niñas es Jessica? Ah, mira. Libros de astrofísica. Se ve muy bien el piso. Que abrió una nota. ¡Ah, no!
ya dijimos, no me gusta morir. A ver. Ahí las van contando. Jesus! Is... No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. ¡Au! ¿Esa era la visión nocturna? Pero si voy a grabar, ya vieron que me puedo caer por el vacío que está aquí. ¡Oh! ¡Oh, fuck me! ¡Fuck! 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 Lynn. Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Oh, Jesus Christ, Lynn. Tuvo suerte de haber caído arriba, si no ya estaría colgado. No se ve nada. Creo que es lo que recuerdo que me pasó la primera vez que lo jugué. Se me acababa las baterías. Y ya me la pasaba así. Ahí me iba por la pared. Según yo, hasta que llegaba a algún punto. Esperemos no me pase esta vez. ¿Qué les daría más miedo? ¿Estar en el hospital psiquiátrico del 1 o aparecer en un pueblo medio creepy de Arizona? Hello? I'm lost and hurt. Sé que no hay nadie. Te llevas esa pala, pico, señor. Ay, ay, ay. Please!
Hey, man. Oh, shit. Oh, shit, you're... It's just happened. Yo lo guardo la nota, pensé que iba a hablar algo. Creo que en unas partes te puedes esconder en barriles con agua. Te ahogas. No sales pronto. ¿Cómo? No se mete en agua. Que claramente este tipo no nos quiere, pero vamos a intentarlo. Sí. Hay un archivo ahí. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Vendajes. Aquí no me voy a curar solito. A esconderme. Tragedy wall, topped with barbed wire. I could feel tension in my skin, somebody watching me. Ah!
Entré porque le apreté el la tecla, pero no. No sé, a ver. Pues hay que abrir todo. A lo mejor podríamos escapar, pero también podrían entrar, ¿verdad? Gracias a que se acabe todo, si por si no salen baterías. Esta mecánica me va a matar en algún punto. It was a familiar smell, almost sweet. They killed their children. God. Estoy hablando de dónde. Found safe by the name.
Traté de brincar esas llantas, a ver si puedo subirme a la azotea, pero no. ¡Ah, no! ¿Qué es eso? Claro que no voy a estar abierto. Ventana. Cierra la ventana. ¿Esta casa será como base? Sí, mientras está aquí no me hace nada. Ahorita va a entrar. ¿Solo corro, Pepe? A ver. Parece que sí, mira. Ahí quedamos. Ponerle algo de misterio, ¿no? Pero... se me acabó la batería. La verdad que no lo estoy leyendo todo, solo lo estoy leyendo por encima, a ver de qué trata. Oye, más porque sea excesivo, ya sabemos qué hay, pero... también es que ese símbolo. Jesus! Who? Then you'll have. God wants me dead? Okay. Listo, necesitamos correr más rápido que la bruja y listo. Sería bueno saber por dónde voy. Cámara está equipada con un micrófono que sabe para escuchar a través de las paredes. Oh. Bruja, que está afuera. Ay, se me dio. Sí escuché que estaba ahí, pero lo apreté y abrí la puerta. Unbearable to bear!
fuck was that? The lamp's still, Danny. Please! Danny, oh God! Danny, help us! Oh God! Oh God! Oh God! Ya corrí y me salvé, pero no sé si regresar o no sé si hay algo. Pero estoy jugando mucho. Ah, vámonos. Nothing matters but Lynn. En algún punto va a haber grabaciones que me voy a perder y voy a aparecer aquí. Some sort of hillbilly Vatican. How could all of this have been here? Nobody knows about it. It's not possible. As a child, you've already revealed yourself. Need to nothing but lies. God's truth is here now. Come directly. God, I lay these hands on this dissembling sinner and ask that you reveal the truth. Pray with me, children. God. Okay, no encuentro por ahí. Babylon. Shit! Whore to Satan! Mother of harlots!
and the horrors of the earth! Quiero vendas, quiero baterías. No, ya el sacerdote del otro juego solo estaba loco. Esa es otra historia. Aquí eres un camarógrafo que está buscando a su esposa reportera. Porque van en un helicóptero y caen en esta área, es un pueblo donde pues han pasado casos de asesinatos de mujeres embarazadas. Cuando ves que su líder está así, dices algo está mal. A ver. ¿Le jugamos al héroe? Ah, no, no se puede. La esposa. Aviéntate un chingo. Oh God, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. Hey, we have to run. There. Away from here. Anywhere but here. Get out of here, okay?
God. What did they do to you? I can't talk about it. Children, I have to grave my daughter. Please don't ask me. This evening, after all these years. Coming. After all they're coming. Suffering, our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world brought with her the foul burden we've been awaiting all this time. She has a child in her belly. What? I performed the examination I don't know. Myself, and he's insane. They're all fucking throat. Insane. The yeah. devil please, Blake, is I just want to get out of here. And she is I'm among pregnant. Us. As what the is fuck the yoke is going on? Spilled his I can't. Into that not now. Vessel. Let's just get away from this place. Kill please. Them. Okay. Soak the yeah. earth with their blood. Rip the devil from her belly and crush it beneath your boot heel. Okay. Revelation is upon us. Stay back! And we must. We'll be gentle. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God, no! God wants the child. God wants the child. Get off me! Get off me! God wants the child. Lynn! No, you... No! You, no! You motherfuckers! Get, no! Get off me! Just, no! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! No! Lynn! No! Fuck you! All right. I've watched my father fuck your god to death. Blake! What? Shh. Man, no! Wait! No, wait! No! There you go. No! No! Oh! For fuck's sake! Shit! Take her home. I want to share my love with the father. Motherfucker! God doesn't love you. Not like I do. Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. Lynn, mother. It's not just a cult. It's two sides. Christians and something else. Es que sí. Entre que pasamos corriendo y oscuras, es este juego. Ahí les va una historia divertida. Cuando estaba jugando este juego por primera vez, acababa de comprar mi sistema de sonido. Y más o menos por esta parte, de repente se pone todo blanco y se escucha un chingo de ruido, porque están preparados. Y me saqué un pedazo. Podría aplicar la misma en aquella vez, ¿no? Solamente me voy corriendo. No funciona.
Eso fue lo que me asustó. Pero claro, abres la puerta y un hechizo se encuentra en una escuela. I'm dreaming. Or I'm out of my fucking mind. Trato de ahorrar un poco de las baterías, pero estoy haciendo eso. Music class. Picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Jessica and Lynn, when we were. Están igualitos. Fuck. Back in the fourth grade, and here I thought this couldn't get any worse. No sé si era así, está el sujeto, pero vamos. ¡Ay! Es como cuando te encuentras un perro en la calle y te empieza a ladrar y te apliques la que le vas a dar una patada, una piedra falsa y se te deja ir en lugar de correr. Y también tenemos que entrar a salir, está todo oscuro, no se ve nada. Vamos por la pared. Está abierto. You're him, ain't you? The outsider. No, I thought they killed you, didn't they? No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? You mean, why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got scalded. Had to get cast out. Didn't complain with nah.
expressed himself in my Annalee. And she not but 15. I'm sorry. But when he said my grandson, baby he put in her, was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. ¿Qué le menciona? Según recuerdo, en el helicóptero dijo que la habían matado. Igual no puse mucha atención. Oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. Qué agradable sujeto. It's all right. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Yo no puedo llevar vendas, pero tampoco estoy lastimado. Lo más triste es que no me acuerdo de la historia de la Jessica. I can't pop his gospel. I cop at him 100 times. If I knew where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Not questions even now, other heretics at chapel. God'll guide you. I ain't a heretic. God! Oh! God! You sin when you deny the prophet, your daughter. You sin since to deny. Wait! Please just let me talk to now. No, the outsider. His seed begat the enemy. God and the prophet both want. Just let me talk to now. I can explain. God, don't hear dead men. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. Se asustó. ¿Tú te asustaste?
quiero abrir las notas como en el otro puerto. That woman or whatever she is beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Ya le abrió ahí. Pues vamos. Ya saben el truco, ¿no? Si me empiezan a seguir, solo correr si encontramos la salida. Y si esto está muy fácil, nos vamos al simulador de vida. Pues para allá no podría entrar. Vamos a probar suerte acá. Está rezando, creo que no me gusta una llave. No. No podemos pasar por aquí. Ese daño no me va a hacer daño. Momento, están quemando un cuerpo ahí. Laid them, nailed them to wood. She was just a kid. ¿Su niño? The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Sí, miren, ya me faltó una grabación aquí. Para saber cuál fue. ¡Ah! ¡Ah, qué güey! Trato de regresar, a ver si puedo grabar todavía. Así rápido, si no, no importa, tampoco es que...
no he conseguido todo, pero bueno. Pero estoy aquí. Es algún archivo. Hoy grabamos el sujeto que nos ayudó. Creo que a lo mejor era la doña que estaba rezando, fue lo que se nos pasó. Pero no me marcó. No, no me muevo, así que no. Entramos a este plantillo. No sé para dónde correr, escuché el ruido por todos lados. Jesus Christ. The others call her Martha. The smell of what she burned, like coal smoke and frankincense. Bueno, pues levantamos un poco más y ya lo guardamos. Creo que sería un punto aquí guardarlo. Bueno, de ahí entro. Esta parte está algo larga, según recuerdo. Entonces continuamos con esta parte mañana. Aquí lo voy a guardar. Me agradezco su visita. Pasen buenas noches. Y nos vemos mañana alrededor de las 8 de la noche. Que guste acompañarme. Así, cuidado.